están? ¿Cómo Bienvenida estás? A la Mora Pastelería. Muchas gracias. Gusto. Pasa por gracias. Favor, adelante. El mundo no es tu ombligo. Hola a todos, soy Nicole Pilman y estoy aquí en Conectados de Paradero 20, lista para responder las preguntas que ustedes hicieron llegar a través de las redes sociales. Aquí estoy con la tableta y vamos a empezar una vez. ¿Cuándo te iniciaste en el mundo de la música? Yo me inicié muy pequeñita, a la edad de 7 años. Mis papás se dieron cuenta de que me encantaba cantar frente al espejo, mirando los videoclips en la televisión, así que decidieron matricularme en talleres de canto para que yo pudiera desarrollar mi talento. Y siempre tuve el sueño, el anhelo de poder algún día ser artista y dedicarme a la música y vivir de la música. La segunda pregunta que voy a responder es de César Daniel Porto Carrero Aranda. Me pregunta, ¿qué te motivó a dedicarte al canto? La vocación, ¿no? Uno nace, yo creo, con una vocación. De hecho, cuando eres niño, hay muchos que dicen, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, yo siempre quise ser cantante, como lo comentaba hace un momento, ¿no? Así que la motivación siempre estuvo dentro de mí, el que yo quería cantar al público, siempre me ha gustado recibir el aplauso y el cariño de la gente, ¿no? La siguiente pregunta es de Tania Vanessa y me dice, ¿cómo así decidiste seguir tus sueños? Siempre quise ser cantante, yo soy una persona muy soñadora además, pero mi mamá fue la que siempre me estuvo ahí impulsando, dándome ánimos a que yo siguiera mi carrera de artista, ¿no? Cada vez que aparecía un casting en televisión, ella era la primera en decirme, mira, están pidiendo chicas que canten, así que creo que ella es una de las principales culpables de que yo pueda en estos momentos ser artista y vivir de lo que tanto amo, ¿no? Bueno, viene una pregunta de mis amigos de Pisco Dulce Pecado, un beso para ellos. ¿Está en tus planes grabar un disco íntegramente de música criolla? Sí, en el futuro sí, a mí me encanta la música criolla y siempre he interpretado, además, me encantan los valses, desde chiquita siempre aprendí. Así que sí, en algún momento espero poder tener la oportunidad de hacer un buen disco de música criolla en un homenaje a nuestros grandes compositores. La siguiente pregunta es, ¿por qué cantarle al amor? ¿Eres romántica? Me preguntan. Sí, de hecho que sí, soy súper romántica. Y desde siempre, desde chiquita, cantaba canciones que hablaban de amor y de rupturas sentimentales, a pesar de que yo no las había pasado ni vivido, ¿no? Pero siempre me gustó cantar este tipo de canciones, ¿no? Así que sí, súper romántica y de hecho creo que el amor es el sentimiento que mueve el mundo. Por amor uno es capaz de cualquier cosa en realidad. Así que creo que cantar al amor es lo más bonito que puede haber. Ahora Almendra Joana me pregunta, ¿cuál es el detalle más lindo que le hayas podido dar a alguno de tus enamorados? De los tantos que he tenido. En realidad, sí, soy romántica, soy detallista, pero no creo en las pruebas de amor que se hacen una vez al año, ¿no? Yo creo que cada día hay que crear momentos especiales y los detalles, por más chiquitos que sean, tienen que ser siempre. Yo creo en eso. A mi enamorado, por ejemplo, de vez en cuando lo sorprendo con alguna cosita para el estudio, que tiene un estudio de grabación, Falcon Studio, por ahí una cosita para el estudio, por ahí un dulcecito, ese tipo de cosas, ¿no? No me voy a lanzar un paracaídas con un letrero, ¿no? Que diga te amo, nunca lo he pensado hacer, porque creo que los detalles más importantes son los que se dan día a día. Bueno, continuamos con más preguntas y... ¡Oh! Bueno, estamos aquí en La Mora, así que... Vamos a probar algo de mora, me imagino. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Hola, Nico! ¿Cómo estás? Esta es la recomendación del chef. Sí, buenazo. Tostadas a la francesa con miel de maple, peras glaseadas y para tomar el delicioso jugo de mora silvestre. ¿Qué te parece? Riquísimo, ahorita me lo voy a comer toditito. Me olvido de la dieta. Qué bueno, te dejo gracias. Todo de servida. Muchas gracias. Qué rico. Luego de esta rica merienda, seguimos con las preguntas. ¿Qué artistas te inspiran y qué canciones te motivan en tu carrera? Definitivamente mi artista favorita siempre va a ser Laura Pausinis, una artista a la que tengo como referencia musical. Me encantan también Miriam Hernández, en hombres está Luis Miguel, Luis Fonsi también, Noel. Y bueno, una canción que me inspira muchísimo es un tema de Laura Pausini que se llama El valor que no se ve.
que habla de cuando uno tiene que sacar la fuerza de adentro, ¿no? Para seguir adelante con sus sueños y superar aquellos obstáculos que nos impidan alcanzar las metas. Luego viene una pregunta de Jesús Gómez Vargas. Dice, ¿con cuál banda o solista te gustaría cantar? Me encantaría, de hecho, compartir escenario algún día con Gian Marcos, un artista al que admiro mucho. Y de bandas, bueno, me encanta Men, me encanta la voz de vocalista, así que me encantaría compartir con ellos, ¿no? ¿Es difícil hacer una carrera en nuestro país? Me preguntan, ¿te gustaría posicionarte en otros mercados? Sí, es difícil siempre hacer una carrera musical, no solamente creo en Perú, sino en todos lados, ¿no? Porque la carrera del artista es sacrificada y a veces poco o mal remunerada, ¿no? Así que, sobre todo, yo creo que tiene que tener la vocación. Quien quiere ser artista tiene que tener la vocación y disfrutar a pleno cada oportunidad que tenga de cantarle a su público, ¿no? Yo, al menos yo me siento muy contenta con lo que he logrado hasta ahora, con mi disco y con las canciones que están en Ritmo Romántica. Estoy muy feliz y que el público siempre vaya a mis shows, se llenen mis conciertos, así que yo estoy muy contenta de que es difícil, pero yo creo que sí se puede hacer. Y de hecho, me encantaría poder visitar otros países, obviamente, ¿no? Espero que en el futuro se dé. Ahora viene una pregunta desde Canadá, me parece, no sé, porque creo que conozco a esta persona, Mónica Pérez de Cosgrove. Ella es una, creo, parte de mi club de fans era, porque se fue a vivir a Canadá. En fin, me pregunta, ¿cuándo cantarás una canción en inglés? De hecho, en mis conciertos siempre hago canciones en inglés, covers. No sé si algún día haga algún tema propio en inglés, sería, creo, algo distinto. Es una buena idea, podría tomarlo en cuenta para una próxima grabación. Viene una pregunta de el mundo de los fans, me preguntan. ¿Cómo te sientes con ellos, con los fans? Al principio era como extraño, ¿no? Porque yo estaba acostumbrada siempre a cantar en todos lados, pero no tenía pues idea de que se podía formar un club de fans que apoyara mi carrera. Así que cuando empezó esta gran familia que es el club de fans Dulce Sonrisa, yo comencé a tratarlos desde un principio como amigos. Son gente que me quiere apoyar, que quiere escuchar mi música, quiere mis conciertos, son mis amigos. Así que desde siempre ha sido así. Ya tenemos varios años de amistad. El club sigue creciendo, hay gente que sigue entrando. Así que ellos son mis amigos, ¿no? Principalmente eso. La siguiente pregunta es de Jocelyn Sheila Llanos Sota. Todo el nombre completo. ¿Qué es lo más especial que un fan te haya podido haber regalado o haya hecho por ti? Todo lo que me regalan, me obsequian, me dan los fans es maravilloso, porque son cosas que no sé si las merezco, no sé si merezco tanto cariño, tanto amor, porque realmente yo lo único que hago es cantar y dedicarme a lo que más amo, ¿no? Creo que este sentimiento a la música y este entregarme de repente en el escenario, en mis canciones, hace que ellos sientan un cariño especial, ¿no? Y siempre quieren darme algún detalle, alguna cosa linda, así que todos los regalos son maravillosos, lindos. Sin embargo, hay algo que me regalaron, me parece que fue en Chiclayo, fue algo muy, muy especial porque fue súper diferente, ¿no? Se acercó a mí un chico con un crucifijo, ¿no? Una medallita con una cruz y me dijo, Nicole, mira, yo soy, estaba preparándose para ser sacerdote. Y me dijo, mira, Nicole, para que ilumine tu vida, para que te bendiga siempre nuestro Señor. Y yo me quedé, pues, no, ser un sacerdote, imagínate, fue algo muy especial. Y muy bonito, ¿no? Ya se van terminando las preguntas. Aquí viene una de Joan Guerrero que me dice, ¿cuáles de tus sueños ya se han cumplido y cuáles te faltan realizar? De los que ya se han cumplido están hacer mi disco. Siempre soñé con tener una producción musical, tener mis propias canciones. Siguiente, hacer videoclips. Es algo que también toda mi vida frente al espejo soñaba, y cuando miraba los canales como MTV, Ritmoson, HTV, soñaba con que algún día algún video mío estuviera en esos canales, ¿no? Y ya ocurrió, así que estoy muy contenta por eso. De los sueños que me faltan cumplir están poder... he viajado al extranjero, pero no con mis canciones. Me encantaría poder llevar mi música a los medios televisivos, radiales de otros países. Creo que eso todavía está pendiente, pero se va a lograr, estoy segura. Iván Guevara me pregunta, ¿cuáles son los proyectos y las metas que te has trazado para este año? Este año se viene el videoclip, ya prontito el videoclip de mi tema
Tu Otra Mitad con mis amigos de Paradero 20. Va a ser un videoclip muy diferente a lo que hemos hecho antes porque va a ser al aire libre. Vamos a hacerlo en un lugar lindo para que la gente disfrute la canción. La canción es divertida, es de amor, así que el video va a estar así, súper divertido, fresco, juvenil. Y yo creo que a todo el mundo le va a gustar. Y además esta canción, Tu Otra Mitad, que está linda porque casi todas mis canciones hablan de desamor y de penas y de sufrimiento. En cambio, Tu Otra Mitad habla de enfrentarse al amor y ser feliz y conquistar a esa persona que tanto nos gusta, ¿no? Así que ya se viene el videoclip de Tu Otra Mitad. Red Colán Rey me pregunta, que esta es la última pregunta ya, ¿te gustaría incursionar en la actuación? Claro que sí, me encantaría. Yo estoy abierta a cualquier posibilidad artística. Me encantaría poder hacer algo en alguna telenovela o en alguna miniserie. Sin embargo, creo que iría de a poco, ¿no? Porque no tengo experiencia actuando, así que poco a poco. Me encantaría sí hacerlo en el futuro, no sé, cuando aparezca una buena propuesta. Bueno chicos, eso ha sido todo. Realmente estoy feliz de haber podido responder sus preguntas. Gracias a los chicos de Paradero 20 y a Conectados por darme la oportunidad de contarles un poquito más sobre mi vida. Así que nada, visítenme en mi Facebook, Nicole Pilman Oficial, en mi Twitter, Nicole Pilman. Y ya saben que siempre estamos conectados.